Queremos por la elección de Petro, Isabel Zuleta impulsa constituyente, por la silla vacía. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, aseguró que hay sectores del petrismo que quieren que el presidente Gustavo Petro se reelija por otros 4 años más y por eso están promoviendo un mecanismo que lo haga posible. Así lo señaló en una entrevista con Cable Noticias. La reelección presidencial está prohibida en Colombia. Solo podrá revivir a través de un referendo de iniciativa popular o una asamblea constituyente. La declaración de Zuleta llega en medio de las tensiones que ha causado el anuncio que hizo hace 2 meses el presidente de impulsar una constituyente y la vía libre que el acuerdo de paz le haría para materializarla. Una idea que impulsó el ex canciller Álvaro Leiva el pasado fin de semana. El presidente no habla de reelección, sino los petristas. Zuleta aseguró que no es Petro quien habla de su reelección, sino los activistas y petristas que hicieron el proyecto político El Cambio. No es el presidente Petro el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas los que queremos una reelección, y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. Creemos que son muchos años más de los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio, dijo. Sobre la constituyente como mecanismo, aunque la senadora admitió que aún no es seguro cómo se logrará la reelección de Petro, fue clara en responder que la constituyente podría ser el camino mediante el cual se haga. Por supuesto, eso es lo que nosotros esperaríamos. También tenemos claro que es una caja de Pandora, concluyó. Gaviria propone una coalición contra la constituyente. Horas antes de las declaraciones de Zuleta, el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, lo propuso en rechazo a la propuesta de Leiva de promover la constituyente vía el acuerdo de paz. Hagamos una gran coalición de partidos que estén dispuestos a defender la democracia y la constitución. El candidato de esa coalición se escogería por una consulta popular interpartidista, dijo Gaviria, quien aseguró que llevará la propuesta a la próxima Convención Nacional Liberal. Petro dice que no se quiere reelegir. Dice que no es su meta porque no es un adicto al poder y por eso no gobernará más allá de agosto de 2026. Petro ha desmentido que la constituyente sea un mecanismo para seguir en la presidencia como si lo es para aprobar sus reformas que se caigan en el Congreso. Pero ha dejado claro que seguirá siendo presidente hasta donde el pueblo diga.